Muy bien, entonces regresamos al libro y efectivamente aquí dice que la función es decreciente de menos infinito a 1 y de 1 infinito y es creciente de menos 1 a 1, que es lo que dijimos, ¿verdad? Que es lo que encontramos. Entonces dice que la gráfica está aquí, es... Está la gráfica. Entonces chequen de menos 1 a 1 es creciente, dense cuenta. Y en los otros dos intervalos es decreciente. Ahora vámonos a la concavidad. Dice ejemplo 4. ¿Dónde esta función es cóncava hacia arriba y dónde es cóncava hacia abajo? Entonces también aquí hay que derivar. Aquí pues hay que hacer un poco más de labor. Entonces veamos. La primera derivada ya la habíamos obtenido, que es esta. Ahora si derivamos, chequen, aquí solamente voy a ir marcando que es la de abajo, que va al cuadrado por la derivada de la de arriba, que es menos 2x, menos, por regla de derivadas, la de arriba, que es 1 menos x cuadrada, aquí está, por la derivada de la de abajo, baja el 2, por 1 más x cuadrada a la 1, que ya no se pone, aquí lo pongo el 1, por la derivada de 1 más x cuadrada, que es 2x. Haciendo operaciones, ¿qué nos queda? Nos queda 1 más x cuadrada. Factorizamos porque chequen que aparece en los dos lados. 1 más x, aquí está. 1 más x cuadrada y 1 más x cuadrada. Se factoriza y, es, y lo que nos queda entre corchetes es eso. 1 más x cuadrada por menos 2x menos... 1 menos x cuadrada por 4x, que es 2 por 2x. Ahí está. Ahora chequen, se me va una de estas con una de estas y me queda el cubo abajo. Por eso me queda eso. Haciendo operaciones, vamos a hacer las operaciones de los corchetes de la parte de arriba. Me queda menos 2 por 1, menos 2x por 1, menos 2x. Más por menos menos. 2x eh, cuadrada por 2x es 2x cúbica. Y luego el menos es menos 1 por 4x menos 4x. Y luego menos por menos x cuadrada por 4x más 4x cúbica. Entonces, ¿qué me queda? 4x cúbica menos 2x cúbica es 2x cúbica. Y menos 4x menos 2x menos 6x, que es esto que está aquí, ¿verdad? Ahora factorizamos el 2x y me queda esto, que es 2x por x cuadrada menos 3 entre 1 más x cuadrada todo al cubo. Ahora chequen, esta parte de abajo siempre es positiva. Entonces, para que sea cóncava hacia arriba, lo de arriba también tiene que ser positivo. Y para que sea negativo, eso tiene que ser negativo. Entonces voy a borrar. ¿Y qué dice? Dice, como el denominador siempre es positivo, lo acabo de decir. Siguen entrando. ¿Esto es positivo siempre? Porque es 1 más x cuadrada, eso siempre es positivo. Al cubo, pues siempre es positivo. Solamente necesitamos resolver que 2x por x cuadrada menos 3 sea positivo. El 2 pasa dividiendo y me queda que x por x cuadrada menos 3 sea mayor que 0, que es esto que está aquí. Ahora, ¿cómo encontramos estos puntos? Menos raíz de 3, 0 y raíz de 3. Bueno, pues para que sea 0, entonces necesitamos que o este sea 0 o este sea 0. Pues la primera, x igual a 0, ya salió la de este. Y la otra, que x cuadrada menos 3 valga 0, que x cuadrada valga 3 y tengo menos raíz de 3 y raíz de 3 como las soluciones. Entonces hay que jugar con la recta numérica con menos raíz de 3, 0 y raíz de 3. Y hay que ver dónde es concavacia arriba y dónde es concavacia abajo. Entonces, bueno, vamos a jugar con números, con números enteros. A ver, aquí vamos a agarrar el menos 2 de este lado. Chequen que estoy jugando con este intervalo. De, de menos infinito a menos raíz de 3. Agarro el menos 2. Entonces, ¿cuánto vale la segunda derivada en menos 2? Entonces, chequemos. Me queda. Vamos a hacerlo de este lado: 2 por menos 2, por menos 2 al cuadrado, menos 3. Y chequen que ya no me importa la parte de abajo porque eso sale positivo. Entonces, nada más vamos a jugar con la parte de arriba. ¿Y cuánto me da? Me da 2 por menos 2 es menos 4. Por menos 2 al cuadrado es 4 menos 3. ¿Y eso cuánto da? Menos 4 por 1. Y es negativo. Entonces, ¿qué acabo de encontrar? Que en el intervalo de... Menos infinito a menos raíz de 3. Como salió negativo, es cóncava hacia abajo. Ahora vamos a jugar de menos raíz de 3 a 0. Pues ahí está el menos 1, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto vale en menos 1 la segunda derivada? Es 2 por menos 1 por menos 1 al cubo, menos 3. Y ya lo de abajo, ya les digo, no importa porque es positivo. Entonces vamos a ver, eso me queda menos 2 por menos 1, menos 3. Porque menos 1 al cubo es menos 1. Y eso me queda menos 2 por menos 4 y eso es 8, que es positivo. Entonces, ¿qué acabo de encontrar? que de menos raíz de 3 a 0 es cóncava hacia arriba. A ver, aquí, aquí pasó algo. Aquí apreté algo que no debía. Permítanme. Permítanme, permítanme. Aquí ya. Toqué algo que no debía de tocar. Bueno, a ver, aquí ya se borró, pero ya no hay necesidad de que repita. ¿Qué fue, qué fue lo que encontré? Encontré que de menos infinito a menos raíz de 3 es cóncava hacia abajo, ¿verdad? Ya no lo pongo hacia. Ahora vámonos de. Cero. Digo, de menos raíz de 3 a 0. Agarré el menos 1. Entonces, ¿qué me queda? Que 2 por menos 1 por menos 1 al cuadrado menos 3. Esto es menos 2 por menos 4 y eso me da 8. Entonces, aquí es cóncava hacia arriba. Y ahora me falta el intervalo de 0 a raíz de 3 y de raíz de 3 a infinito. Entonces, aquí tengo el 1. Entonces, para el 1 tengo que 2 por 1 por 1 al cuadrado menos 3. Eso me da 2 por 1 menos 3, que es... 2 por menos 2 es menos 4. ¿Qué acabo de encontrar? Que de 0 a raíz de 3 es cóncava hacia abajo. Y ya por último me falta, después de raíz de 3, pues agarro el 2. Entonces para el 2 que tengo, 2 por 2 que multiplica a 2 al cuadrado menos 3. ¿Y eso cuánto da? Eso me da 4 por 4 menos 3, que es 4 por 1, y eso es 4 que es positivo. Entonces el último intervalo es, que de raíz de 3 a infinito, es cóncava hacia arriba. Entonces, chequen que la concavidad se va alternando. Primero es hacia abajo de menos infinito a menos raíz de 3. Luego de menos raíz de 3 a 0 es cóncava hacia arriba. Luego de 0 a raíz de 3, cóncava hacia abajo. Y de raíz de 3 a infinito, cóncava hacia arriba. Entonces, vámonos a la gráfica. Aquí, aquí sí voy a auxiliarme con el libro porque ya la he regado mucho. Entonces. Chequen, ahí está la gráfica. Y efectivamente, chequen. Cóncava hacia abajo en este intervalo. Luego, concava hacia arriba, de menos raíz de 3 a 0. Cóncava hacia abajo, concava hacia arriba. Chequen cómo va la gráfica. Y creciente y decreciente está arriba, ¿no? De menos infinito. A menos 1 es decreciente. Luego de menos 1 a 1 es creciente. Y de 1 a infinito es decreciente. Y esto lo está obedeciendo, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Lo único que faltó calcular fue G de menos 1 y G de 1, ¿verdad? Para poder graficar bien todo esto. Ahí debe de haber un máximo en G de 1, aquí, y tiene que haber un mínimo en G de menos 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda, jovencitos? Ya voy a borrar. Entonces chequen que esta sí fue un poquito más laboriosa. Bueno. Entonces, a ver. Para participación, vamos a graficar algo más fácil. A ver. Grafiquen, por favor. ¿Cuál será bueno? Es que están muy fáciles. La número 13, por favor. Eh, ¿Se la vamos a enviar por correo? Por favor? No, ahorita no, ahorita todavía tenemos tiempo. Ahorita tenemos todavía como media hora. 25 minutos. A ver, intenten esa, ahorita yo la voy a hacer. La de 3T cúbica. Menos 18T. Esa está sencillita. 3T cúbica menos 18 T. Si quieren cambiarle X, cambienle, ¿no? Para que no se confundan, porque luego sí se confunden cuando les cambian la letra. Esa está mucho más fácil. Ahí sí quiero todo, ¿eh? Creciente, decreciente, cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. Si alguien acaba, levante la mano. Yo lo voy a ir haciendo despacio, muy despacio para que, para que terminen ustedes primero. ¿Cómo van? Yo ya encontré el máximo y el mínimo. Ahora la segunda derivada. Ese ya lo tengo, 18t. 18t. Profe. Mandé. Se equivocó en el cálculo de 3 por menos raíz de 2 elevado al cubo. Raíz de 2 es 1.40 y tantos, ¿no? Bueno, la calculadora me marca que la raíz cuadrada de 2 elevado al cubo es 2.82. Ah, es que es al cubo, tiene razón. Ay, lo puse al cuadrado. A ver, te voy a borrar. Entonces, ¿cuánto da? Es la raíz de 2 al cubo. 2.82 Pero es negativo en este caso, ¿no? Ok. Y el otro sí está bien, ¿verdad? 18 por raíz de 2, ese sí. Ok. Entonces, este... Entonces, sería 3 por menos 2,82. Menos ocho punto cuarenta y seis sería veinticinco punto cuarenta y cinco menos ocho punto cuarenta y seis, dieciséis punto noventa y nueve, pues ahora sí.

Que para el caso es, es 17, ¿no? Bueno, ahora sí chequenme a ver si estoy bien. Y ahora para ver la concavidad, pues es nada más 18T, ¿verdad? 18 t es mayor que 0, divide el 18, cuando t es mayor que 0 es cóncava hacia arriba. Y evidentemente cuando t es menor que 0 es cóncava hacia abajo. Entonces ya tienen todos los datos, ¿no? Concavidad, creciente y decreciente. Ah, no, todavía no tenemos creciente y decreciente. Entonces, ¿dónde está? Es 9t cuadrada menos 18. Pues entonces, tengo mi recta numérica. Tengo menos raíz de 2. Raíz de 2. Entonces, pues tengo tres intervalos, ¿no? Entonces, voy a agarrar el 0. Entonces, ¿cuánto vale la derivada? La primera en 0. ya así si es positiva es creciente, si es negativa es decreciente y se alternan. Entonces, vamos a ver. La primera derivada en. Ah, pero es t. Bueno, no importa. 9t cuadrada menos 18. Eso me da menos 18. Entonces, ¿qué significa? Que es decreciente en medio y creciente en los extremos. ¿No acabó nadie antes? Eh, yo tengo mi gráfica, pero está lápiz importa. A ver, muéstramela, por favor. ¿Quién eres? ¿Salgado? Salgado. Ok, es que necesito ver, ahí va. Ok, exactamente, es decreciente en medio y creciente en los otros dos. Y perfecto, sí te quedó, ¿verdad? Con los datos que yo obtuve, ¿verdad? Ok, perfecto. Sánchez Jiménez. Ah, no, no eres Sánchez Jiménez, ¿verdad? ¿Quién eres? Salgado. Salgado. 651. Cuatro participaciones. ¿Salgado qué? Disculpa. Salgado Rodríguez. Ok. Muy bien. Ok. Ya queda poco tiempo ahora sí. Vámonos al libro, ya para dejarle chambita. Ahora sí, para participación, jóvenes, háganme la gráfica de la. ¿Qué será bueno? Uno que no tenga funciones trigonométricas, porque si no se van a hacer bolas. La 16, esa no la hemos hecho, ¿verdad? Confírmenme, por favor. La 16, esa no la hemos hecho. Confírmenme. ¿O ya la hicimos? Creo que no, profesor. ¿No? Ok. Para participación, tienen de aquí a las 8 de la noche para mandarme la gráfica de la 16. ¿Estamos de acuerdo? A ver, voy a apuntar de una vez el ejercicio. Es... X cuarta... Más 8X cúbica... Menos 2. Ok. Ok, jóvenes. Eh... Es... Profe, ¿Qué ponemos en asunto? Perdón. 6.51... Gráfica número. No. Este, quiero el desarrollo. Nada más la gráfica. Quiero todo el desarrollo, Jiménez. Este. Eh, ¿Y qué número de ejercicio era? Ejercicio, gráfica número 16 Así le pongo. Por favor. Gracias. Dejo de compartir. Ok, jovencitos, pónganse a trabajar. Me lo mandan y nos vemos ya el próximo miércoles. Vamos a, a preparar clase con otro grupo ahorita. Entonces, bueno. Ok, jovencitos, ahí les encargo eso. Y ya a partir del miércoles les vamos a empezar a ver problemas de aplicación. El de la cajita, esa de cartón pues sin tapa. Eso lo vamos a hacer. Ok, jóvenes. Pues es todo por el día de hoy. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.